Glamour. Runway. Style. Fame. She likes fashion. I lost my mind, but there was something so special about that day. Bueno, acá estamos con Marta Estrada, una gran reflexóloga de nuestra ciudad. ¿Cómo estás, Marta? Gracias, ¿cómo te va, Caro? Bien. Bueno, y hoy vengo a que me cuentes sobre estas técnicas avanzadas que, bueno, yo siempre te sigo y sé que hiciste nuevos cursos. Sí, en este momento estoy poniendo justamente en práctica el último curso que hice en Buenos Aires sobre técnicas de reflexología avanzada de una escuela cuya directora vino a la Argentina, invitada por la Asociación Argentina de Reflexólogos en Buenos Aires. Bien, ¿y de qué se tratan estas técnicas? Se trata, lo que ella nos vino a dar es especialmente el sistema hormonal. Y hoy elegí el sistema reproductor para mostrarle más o menos de qué se trata. Porque el sistema reproductor es el único sistema que no compartimos con el hombre. Tenemos órganos diferentes. Y acá Bien. Hay técnicas muy específicas. Bien. Desde lo físico, para cuando hay problemas, fibromas, cuando hay problema, quistes, cuando hay problema de poca producción de esperma, cuando los espermas no tienen la movilidad que necesita para fecundar. ¿Y eso lo podemos cambiar desde la reflexología? Se trabaja desde reflexología. Se acompaña, reflexología acompaña todo lo que haya de desequilibrio en este sistema que es tan importante. Por supuesto, no se trabaja solamente los 4 o 5 órganos, sí, sino que es todo el sistema hormonal. Y convengamos que no se soluciona un problema, sino que se ayuda. No, se soluciona, por ejemplo, quistes de agua. Quistes de agua, sí. Con pero no lo que es fertilidad. Y con fertilidad se trabaja y se mejora la calidad y la cantidad de esperma, por ejemplo. O sea, no se trabaja de la misma manera. O sea, por ejemplo, una mujer que está viendo el programa que no es regular, podemos llegar a la regularidad a través de la reflexología. Porque son técnicas diferentes que trabajamos durante las 4 semanas. Es igual que si está con un método para quedar embarazada. Acompaña esa invasión de hormonas que tiene con todos los efectos que le trae sobre todo el estrés. Bien, o sea que bueno, pero en este caso sí serían las sesiones de reflexología más seguidas, sí, y programadas. Sí, son una vez a la semana. Bien, sí hasta, o sí. Sí, sí. Bien. No hay otra manera. Y el tiempo que lleve ese tratamiento. La única semana que no se trabaja es desde que se hace la fertilización, o sea que se introduce el óvulo fecundado hasta que el levantés primero da positivo y lo da después el subbeta. Bien. Entonces ahí se sigue trabajando normalmente, siguiendo todos los cambios que va teniendo la mujer durante el embarazo. Bien. ¿No es cierto? Todo se trabaja del sistema reproductor. Por supuesto, agregando hipófisis, agregando tiroides, agregando las otras. Pero ahora ¿Y en qué zona del pie está la parte? Una zona que a mí me encanta trabajar, que es talón. ¿Qué es en el talón? El talón de la persona es la representación de sus órganos sexuales y de lo que quiere tener en la vida. Hablando del talón, bueno, nosotros que estamos en la moda, estamos en un programa de moda que es Flash Moda, el tema del taco, ¿interfiere en este tratamiento de reflexología? No, el taco lo único que puede traer problema es en columna, como lo hablamos en el otro programa. Si están muchas horas y la posición, es importante la posición que tenga. La postura. Y eso sí, puede traer dolor de cabeza, como lo estuvimos viendo. Pero en la parte reproductora, en la parte de talón, no. Y el taco ideal es el taco que bueno, no nos gusta, sí, que es no el taco gusta. De 5 centímetros. Obviamente. Bien, y en cuanto al arco, ya que empezamos a hablar del tema del calzado, en cuanto al arco, el estileto, por ejemplo. Sí, ahí ya podés tener problemas, igual Bien. Que en la parte del metatarso. Bien. Una cosa es que use un estileto para un desfile y otra cosa es que te lo pongas de la mañana a la noche. Y sí, y hay casos de oficinistas y demás que usan estiletos, más que nada cuando apretan los dedos de adelante. De metatarso. Bien. Y lo que te forma es, vas derecho a Juanete, a dedo martillo. Bien. Aparte que eso también puede ser hereditario. Bien, bueno, vamos a ver ahora unas imágenes de cómo haces el tratamiento. Dale. Bueno, yo lo que te voy a hacer sentir
es el área del tener y el área del sistema reproductor. En un pie, que tenemos dedo, metatarso, arcos, talones, voy a mostrar talones, que es el área del sistema reproductor. De afuera está testículos y está ovarios. De adentro, lo muestro en este pie, son los dos iguales, si no, no se va a ver, útero y próstata. Tanto por arriba, en el costado y abajo de los dos, están las trompas y los canales deferentes. ¿Cómo se trabaja? Se busca el punto y de ahí se empieza a hacer una presión hasta que se encuentra como un agujerito. Ese agujerito me va a mostrar a mí que ahí está el centro del ovario o del testículo. Y de ahí empiezo a trabajar con una serie de presiones y voy a llevar esa presión al otro punto de ovario y de testículo que está en el frente. Voy a seguir trabajando con determinadas técnicas, buscando la profundidad, ya sea con el dedo o con un palito. No de acá, que es para otras glándulas, sino de acá, buscando dónde está, porque a veces son talones muy fuertes, muy densos. Una vez que termino útero, paso al otro ovario o testículo y voy a seguir hacia el otro reflejo que hay de útero. Esto, todo esto, más todas las hormonas, todas las glándulas hormonales, voy a trabajar el sistema reproductor. Pero además, el talón es el tener. Si yo lo trabajo desde un punto determinado hacia abajo, haciendo círculos y haciendo pequeños círculos de 7, 14, 21 vueltas cada una hasta el centro, voy a traer la energía, la voy a concentrar para la fertilización y para el tener un hijo. Siempre se pide con la intención y el deseo, no con el apego al resultado de ninguno, porque nadie, porque venga reflexología o se haga un tratamiento, va a tener un hijo o va a poder trascender un fibroma. Pero sí está la intención y el deseo de hacerlo. Bueno, Jay, ¿cómo te sentiste? Muy bien. Te relajaste, casi sí. Te dormís. Bueno, está muy bien lo que le ibas charlando también, lo que le ibas comentando. Sí. Y Jay tiene, ella es modelo hace un tiempito, recién arranca, y tiene un problema de inseguridad a la hora de caminar. ¿La reflexología la puede ayudar? Sí, muchísimo, porque ese tema no lo tocamos, que es de la seguridad y la inseguridad. En el talón también se trabaja la seguridad y la inseguridad, porque es también tener. Quiero tener seguridad en lo que hago, o la seguridad en lo que tengo. ¿Y el equilibrio? El equilibrio emocional o el equilibrio de caminar y de postura, sí. Se trabaja otra zona. Bien, otra zona del pie. Otra zona pero del también pie. Se trabaja columna. Bien, pero sí, también sí, se sí. Trabaja con reflexología. Sí, se trabaja con reflexología. Todo bien. Lo que se le ocurra, reflexología puede acompañar. Y acompaña desde, ya que tocamos el talón, desde la adolescencia, cuando aparece el sistema hormonal funcionando, hasta la vejez. No bien. Solamente hasta la menopausia, porque las hormonas siguen funcionando hasta la vejez. Tanto bien. En el hombre como en la mujer. Bueno, ahora nos gustaría que les cuentes a nuestros televidentes cómo hacen para pedirte un turno, que es tan interesante. Al celular 0341-5140-780. Además, tengo dos gabinetes. Uno en Casilda, en Buenos Aires 2161, martes y miércoles, y los otros días en Rosario, Cochabamba y Corrientes. Bien, te tienen que escribir, llamar antes sí, para solicitar un turno. Sí, sí, para bien. Turnos. Bueno, Jay, ya sabes. Acá tenés una excelente reflexóloga para venir. Que puedas. Y bueno, yo vengo todas las semanas y me resulta muchísimo. Eso. Así que y para que puedas encanta. Tener seguridad en los desfiles. Buenísimo. Bueno, continuamos con nuestro programa. Ahora llegó el momento de ir a una pequeña pausa, pero no te muevas de ahí porque seguimos con mucho más Flash Moda.